no han sido solo tarifarios. Por eso en más de una ocasión como en esta acompañamos a la Asociación Argentina de Electrodependientes, porque esta política energética del Gobierno Nacional no solo estafa, sino que mata. Nosotros pensamos que Valentino es la ausencia del Estado Nacional y es la peor expresión de las políticas de este gobierno. Pasó con Valentino como nos pasó con una compañera docente de Lomas respecto a Ioma, la compañera Gabriela Chuparela. Son el peor caso de lo que padecen cientos y miles de vecinos. Otras expresiones de la ausencia de Estado Nacional para los vecinos, pero de presencia del Estado Nacional a favor de la empresa, es que vergonzosamente la policía bonaerense, que sufre los mismos cortes que nosotros, o los gendarmes, que son fuerzas de seguridad, que se pagan con los impuestos nuestros, estén custodiando los bolsillos de la empresa, estén custodiando a Marcelo Holguín y a Oscar Bartellones, que son gerentes. Están custodiando a Marcelo Holguín y a Oscar Bartellones, que son gerentes responsables de esta oficina comercial de Desur, responsables de las decisiones de Desur del distrito, de lo que nosotros pedimos la renuncia. ¡Asesino! 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 Lo que decía Mauro, como voz de la Asociación de Electrodependientes, respecto a lo que pasó en el sur del Almirante Brown, es lo mismo que le pasó a compañeros nuestros en esta oficina de Edesur, en la que no solo Edesur estafa y mata, sino que se quiere dar el lujo de no recibir a los electrodependientes o no de recibir a los representantes de la multisectorial, que siempre que venimos, venimos con reclamos que son responsabilidad, insisto, de esta empresa y de esta política gubernamental. Eso es un maltrato cotidiano como son los cortes. Y nosotros decimos que los servicios son derechos sociales y son derechos humanos y que vamos a seguir en la calle trabajando juntos, la Asociación de Electrodependientes y la Multisectorial, con las demás organizaciones sindicales, sociales, políticas y barriales que nos acompañaron, porque acá hay responsables que no son solo locales. Vamos a acompañar a la Asociación de Electrodependientes si se va a reclamar al Ministerio de Salud. Vamos a acompañar a la Asociación de Electrodependientes si se va a reclamar al ENRE, porque hay una larga cadena de responsabilidades, como decía Mauro, cuyo último eslabón es el sur, pero no vamos a dejar ninguno de ellos impunes. Por eso, compañeros, ¡asesinos! ¡Asesino! 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 Que se vayan, 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 que se vayan. Vaciaron en el sur, vaciaron en el sur, vaciaron en el sur. Bueno, les decimos acá con Pablo, compañeros de la Asociación de Electrodependientes, que agradecemos la presencia. Esa presencia tiene que ser mucho mayor cuando vayamos a otros niveles de responsabilidades, que cuenten tanto con la Asociación de Electrodependientes como con la Multisectorial para todos los reclamos que haya que hacerle a la empresa. También está presente la Multisectorial de Brown. Gracias, vecinos.